Los grupos más vulnerables y los avances en materia de desarrollo social también están en riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. El Coneval alertó que la pandemia puede aumentar la cantidad de personas en situación de pobreza extrema entre 6.1 y 10.7 millones de habitantes este año, además de un recrudecimiento de la pobreza laboral entre 37.3% a 45.8% de la población económicamente activa solo en el segundo trimestre de 2020. Los altos índices de diabetes y enfermedades cardiovasculares, aunadas a la precariedad laboral y estancamiento económico entre la población mexicana, son parte de las condiciones de vulnerabilidad. A estos elementos de salud y estructurales se suman las carencias en el acceso al agua, el hacinamiento y las brechas en el cumplimiento de los derechos sociales, como el acceso a servicios de salud, de alimentación, educativos, a la seguridad social y servicios de vivienda. Las mujeres, quienes laboran tanto en el sector formal como en el informal, las personas desempleadas, las micro, pequeñas y medianas empresas, jornaleros, agrícolas, además de las niñas y niños, son los sectores de la población con mayores desventajas para enfrentar el contagio del nuevo coronavirus.